¿Se había usted preguntado qué hay detrás de una taza de café? Desde el punto de vista ecológico y cultural, es importante preguntarse cómo se produce el café en México. Para comenzar, hay que recordar que el café es un arbusto o un árbol pequeño originario de Etiopía, en África, y que hace varios siglos esta mata del café se expandió por todo el mundo y finalmente llegó a México. Pues bien, hay 5 maneras de producir café en México. Las formas tradicionales es la producción bajo sombra de árboles nativos de las selvas y bosques. También tenemos los sistemas semitradicionales, que en este caso también cultivan bajo la sombra de árboles, pero ya no de árboles nativos, sino de árboles introducidos o cultivados por el cafetalero. Y finalmente tenemos la manera moderna, entre comillas, de producir café, que es siempre café bajo sol. No se produce nada más que café, en lo que se llaman monocultivos a sol. Pero la casualidad es que estos sistemas modernos requieren de variedades ya genéticamente mejoradas, de agroquímicos, de plaguicidas y de máquinas para producir el café. En México, el café lo producen más o menos 560 mil productores en unas 700 mil hectáreas. El 90% se produce bajo la sombra de árboles y la mitad del café que se produce en México se exporta y la otra mitad se consume dentro del país. ¿Quiénes producen este café bajo sombra? Pues lo producen pequeños productores indígenas de más de 25 culturas en predios de hasta 5 hectáreas. 550 mil pequeñísimos productores generan este café bajo sombra, es decir, pertenecientes a familias de unos 3 millones de mexicanos. El café también de estos se produce en cooperativas. Las familias se organizan y se asocian para producir café bajo sombra. Y, por ejemplo, solamente en Chiapas hay 120 cooperativas indígenas, o en Oaxaca, donde hay una coordinadora de productores de café, la CEPCO. Estas cooperativas exportan el café orgánico a Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón. Y tienen otro segundo rasgo muy importante. Conservan biodiversidad. Conservan una gran cantidad de especies de flora y fauna. Contribuyen al mantenimiento de los climas regionales y finalmente ayudan a evitar el cambio climático porque capturan carbono. Crean verdaderos jardines de café. Ejemplos son el Telom de los huastecos de San Luis Potosí y el Coctaquiloyan de los pueblos nahuas de la Sierra Norte de Puebla. Permítanme hablar un poco del Coctaquiloyan. A primera vista, parece un bosque secundario o una selva mediana, pero si se observa con detalle y se analiza su estructura y sus especies, se revela que, en realidad, el Coctaquiloyan es una creación biocultural. Es un diseño agroforestal original, producto de una tecnología orgánica. En el Coctaquiloyan se manejan unas 300 especies de plantas útiles. Tiene la enorme virtud de ser un paisaje que produce conservando y que conserva produciendo. Es una naturaleza domesticada, no explotada, que ha sido posible porque los seres humanos se han dejado, a su vez, domesticar por la naturaleza. Este trabajo conjunto de reciprocidad entre las culturas y la naturaleza resulta no solo del detallado conocimiento indígena, sino de su actitud de respeto y cooperación, una característica de las culturas originarias de México y del mundo. En los últimos años, las cooperativas indígenas de producción de café ya están también vendiendo café en México y han creado sus propias cafeterías de enorme éxito en las ciudades de Puebla, Guadalajara y Ciudad de México, por supuesto. Concluyendo, hay que consumir café de México, pero no cualquier café. Con esta información y la que ustedes pueden conseguir a través del internet, ustedes pueden convertirse en consumidores responsables y conscientes. Consuma no café solubles, sino café de las cooperativas indígenas y al consumirlo, ustedes apoyan a una familia indígena y su sistema de agroforestal que conserva biodiversidad y productos para los propios habitantes de las localidades y de las regiones. En conclusión, consuman café
con un alto valor biocultural. La Semarnat estará apoyando con un programa nacional estos sistemas de producción de café. Muchas gracias. Gobierno de México.